Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Como ya vimos en el video de ayer, tenemos nuestra nueva facción por aquí, los Forajidos Rebeldes. Ya tenemos a Pani, tenemos a... siempre se me olvida el nombre, Hat. Y bueno, está Sotra, pero está claro que no podemos hacer nada con ella todavía. Y tenemos a nuestra amiga Judy, que está bien guapa por cierto. Entonces, bueno, vamos a ir a invocar por ellos. Que ya tenemos nuestro banner por acá. Ya les muestro. Por aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a tirar todo esto a ver qué nos sale de ahí. Pero primero quería comentarles que, a pesar de que mi código de Aptoy no está activo, hoy hay una promoción de 5% adicional. Si ustedes se meten en el App Wallet, como pueden ver acá, fíjense que acá dice recibe 5% de extra de bonos en todas tus compras en Infinity Magic Ray. No tienen que meter ningún código ni nada, sino que al meterse en el juego y hacer sus compras, ya tienen ese 5% adicional. Es solo por hoy. De hecho, al momento que estoy grabando este video le quedan 10 horas, así que aprovechen, sobre todo los que van a ir a invocar por esta chiquita. Hay buenos packs. Está el pack este del Camino del Héroe, que está brutal. De ahí van a poder sacar varios amarillos si ya están en nivel 100. O bueno, a estos niveles. Y comprando van a tener 4 más. Y sobre todo aquí lo más importante es el cofre este con todos los personajes mega rotos legendarios que han salido últimamente. Así que este pack creo que vale como $40. Les saldrá muchísimo más barato por el tema de Aptoy. Así que aprovechen. Ya saben, en la descripción del video tienen... Ups, me fui. Aquí estoy. En la descripción del video tienen un link con el video de cómo instalar Aptoy si no lo tenían y todo eso. Y están los links para bajarse el Aptoy y el juego a través del store de Aptoy. Si tienen alguna duda me pueden contactar por el Discord, también ahí está en la descripción. Así que bueno, vamos a darle entonces aquí al videito. ¿Qué personaje? Justamente los dos de los que están en ese cofre, que tengo mi gran problema, y es que necesito tanto a Surtur como a Lance, y los dos están en ese cofre, pero bueno, los necesito a los dos. Entonces lo ideal sería que, bueno, uno, que nos salgan estos personajes nuevos, ¿verdad? Eso es lo primero. Que nos salgan los tres. Y después que nos salga un Lance o un Surtur, cualquiera de los dos, porque así nos ayuda a no tener que ir por uno u otro en el cofre, ¿no? Básicamente eso sería. Así que bueno, yo voy a empezar con los amarillos. A ver cómo nos va. Si tenemos mucha suerte con los amarillos, tal vez no nos gastemos todos los morados. Pero bueno, vamos a ver. Igual me gustarían varias copias de ellos para poderlos subir, sobre todo de la épica. Y de los legendarios para no tener que gastarme los ojos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a darle, nos vamos a ir aquí a Deseo Supremo. Y nos vamos a ir de 10 en 10. O vamos a tirarnos este que está por aquí en solitario, a ver qué pasa. Estamos lejos de Pity, estamos a 9. Pero así nos garantizamos que en la siguiente multi seguro vamos a ver un legendario. Bueno, aquí también nos íbamos a garantizar que veíamos un legendario. Así que bueno, vamos a ver si la suerte nos acompaña, chiquillos. Vamos a ver. Bueno, no fue ni siquiera la épica que queremos. Así que bueno, listo. Entonces vamos a tirar 3 multis y a rezar para que nos salgan los nuevos. A ver. Ajá, se vino uno rápido. Nuevo. Eso, ya tenemos el primero. Se vino el primero, chiquillos. Se vino el primero. Falta uno más. Ajá. Nuevo. ¡Oh, hostia! Se vino la segunda. Ahora solo nos falta la épica que no nos salió. Layos. Bueno, esto no está mal, no está nada mal. Vamos a... De hecho, vamos a sacar el screenshot a esto para ponerlo de... Para ponerlo de portada en el video. Nice. Ok, vamos a darle 10 más. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Otra copia. Sí, a ver.
¡Otra copia! No me lo van a creer. Está bueno, esto es un tremendo personaje. No, no me quejo porque de ella es ponerla más rápida, ¿verdad? Entonces me voy happy contento. Déjenme poner esta exclusiva por las dudas. Por las dudas. Bueno, vamos a agarrar aquí la galería. Ah, mira, otro tirito más. Ya lo vamos a gastar. Aquí no nos vamos a guardar nada. Vamos a ponerle la exclusiva a mi amiga Willa. ¿Dónde estará Willa aquí? ¿Será Willa o era Jenny? Siempre me confundo. Era Jenny. Mira, ve, tiene tres. Vamos a ponerle su cuarta. Y así que la ponemos un poquito más rápida. Que la velocidad nunca está de más. Nunca está de más. Ok, seguimos. Bueno, aquí sí ya no estamos a piti, ¿verdad? Ah, bueno, aquí, miren, tenemos un montón de cosas. Ya casi no. Uy, qué bueno, ya completamos para hacer otra exclusiva con ese. Okidoki. Bueno, nada más nos queda esto, que no es tan importante. Pero fíjense, todavía no nos ha salido ni una sola copia de la épica. Qué horror. Vamos a ver si aquí se viene, porque ya me estoy preocupando. ¡Vámonos! ¡Más copias! ¡Más copias! ¡Por favor! A ver, aquí seguro no nos va a tocar ninguno. Ah, bueno, pero miren, dos copias, dos copias. Uy, gracias ahí a Omar Ceballos por suscribirse al canal, aprovechando que estamos aquí en el directo. Le agradecemos en el alma y suscribirse. Mira, buenísimo, no me quejo, a pesar de que no me salió, bueno, no me puedo quejar, ¿verdad? Me salió una multi con dos y otra con tres, así que no me voy a quejar. Pero miren, dos copiecillas de ella, cool, nos están haciendo falta dos más de ella para poderla buildear y hacer pruebitas. Y los vamos a buildear a todos porque necesitamos avanzar en esa facción también, ¿verdad? Así que miren, vamos a tirar estos tres. Uy, estamos a uno. Vamos a ver qué pasa. Si no nos sale uno, vamos a tener que ir a comprar algo por ahí. Uno más. No. Uno más. Qué horror, esta cosa me va a hacer comprar. Sí. Ya tenemos Exclusive Weapon 2 de este señor. Eso quiere decir que no nos van a hacer gastar tantos ojos. Bueno, yo creo que está súper bien. No nos podemos quejar. Vamos a lanzarnos aquí. ¿Quién dijo miedo? Pero aquí sí nos vamos a ir de 10 de 50 en 50. Porque si no, se nos va a dar todo el día aquí. Y no quiero hacer el video tan largo. Vamos a ver si nos salen copias de la chiquita nueva. Porque sí necesitamos copias de ella. Mira, salió. Ah, mira, otra copia más. Solo nos falta una más. Y ya tenemos para las tres exclusivas. ¿Quién nos salió aquí? Ah, mira, salió la chiquita nueva también, que es de la facción. Pero claro, esa no la vamos a usar porque por aquí ya se. En esta se debe venir un legendario. Bueno, si cortamos un poquito el pite. Una copiecita más de la épica. Ahí está. Ya tenemos Exclusive Weapon 3. 4. ¡Eso! Tenemos Exclusive Weapon 2 de los dos legendarios nuevos sin gastar un ojo. ¡Qué cool! Vamos a seguir dándole aquí ya. ¿Qué? Bueno, si nos llega a salir Exclusive Weapon 3 de los dos, ya no seguimos más, ¿verdad? Ya no tiene mucho sentido seguir gastando. Vamos a ver. Está difícil porque no creo que nos alcance las invocaciones como para llegar tan lejos. Pero uno nunca sabe. Bueno, y ojo, todavía nos falta Surtur o Lance, ¿verdad? Mira, aquí está. Inclusive Weapon 4. La vamos a poner bien potente, ¿no? Aquí se viene otro legendario. Vamos a ver si tenemos suerte. Falta una copia más de la nueva para llevar la Exclusive Weapon 5, ya que nos están saliendo. Bienvenidos. A ver. Ajá. Uy, tenía que salir un atravesado. No todo podía ser perfecto. Ay, debí haberle metido la exclusiva. Bueno. Mira, ahí está. Exclusive Weapon 5.
Ya no tenemos que preocuparnos por copias de ella, la vamos a poder maxear. Vamos, vamos, chiquillos. Al menos una copia más de uno de los nuevos para no tener que usar más ojos. Miren, qué montón de copias de esa loca nos han salido, ¿no? Y yo preocupado porque no me iba. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, es que estamos todavía. Aquí podemos sacar dos legendarios más. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chiquillos. Si nos toca una copiecita más para no tener que gastar tantos ojos. Ajá. Uy, en serio. Nakashama. Por Dios. Menos mal que logré agarrar bastante amarillo, porque si fuese por los morados, estamos fregados. Lo cierto del caso es que limpiamos todo el evento, ¿no? Sacamos todos los premios del evento. Ok. Vamos a tirar 40 y después tiramos uno más. Pa Por lo menos guardar alguito para cambiar el lunes por invocaciones de sellos. Último chance para que nos salga una copiecita más. Vamos, que sí se puede. Vamos. Uy, nos llevó. Qué horror. Nos llevó a Piti. Bueno, aquí está. Último chance del día. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. Sí, la que nos faltaba. Miren, 3, 3 y 9. Uf, ¿qué tal? Bueno, último chance. Vamos a ver si nos sale la última copia de alguno de los dos para pa no gastar tantos ojos. ¡Joder! ¡Sí, señores! Al final vamos a gastar un solo ojo para llevarlo a Exclusive Weapon 3. ¡Qué cool! Miren, qué lindo se ve esto. 4 copias de Pani, 3 copias de Hat y 9 copias de Lee. ¿Cómo es que era? Ya se me olvidó. Judy. Nada mal, ¿no, chiquillos? Creo que funcionó el hack esta vez. Bueno, gente, vamos a dejar el video hasta aquí. Tengo bastante trabajo el fin de semana para buildear a todos estos jóvenes y probarlos a ver qué tal. Tengo suficientes recursos. Ya vieron por ahí que también tengo para ponerle la tercera exclusiva a Hat. Así que no vamos a tener ningún problema. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.